Voy a intentar por última vez. Ahora sí, vamos a ver qué. Porque no es de mi parte, el problema es de dónde polo. Entonces, tenemos que entender. Vamos a intentar por última vez. A ver qué es lo que está pasando con el internet de Polo Rodríguez y las amenazas. Señores, no me llamen por cámara porque ustedes saben el inconveniente que estamos teniendo con la entrevista. Entonces, es un poco estresante que hagan 20 llamadas por cámara. Ustedes saben que yo no la voy a coger la llamada por cámara. Entonces, ayúdenos ahí, no me estén llamando por cámara para ver si ya podemos hacer la conexión con el artista Polo. Creo que debe moverte de lugar, Polo Rodríguez. Es una buena razón también. Quizá alguna interferencia en el lugar que tú estás, como pasó con el Prodigio. 400 personas llamando y no entienden que no puedo cogerle la cámara, entonces no llamen por cámara. Creo que ahora sí. Ahora sí, Polo Rodríguez. Bien, ahora. Ay, ahora sí, ya. Ya. Ya llamaste para que los haters lo Llamé a dos o llamaste. tres que me cortan los alambres, pues fuera, pues. Te cortan el internet afuera, pues. Parece que me cortan los alambres, una No gira por quieren que ahí. Polo Rodríguez hable esta noche. Ay, Bueno. mi madre. Polo, decía yo de tu niñez bien, perfectamente. Te naciste aquí en Estados Unidos, tu crianza, tu vida con tus padres, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido tu vida en Estados Unidos? ¿De dónde que vienen tus padres, me decías? Mi padre viene de Cayagua arriba, eso es en Jánico, eso pertenece a Santiago, pueblecito llamado Jánico, un campo muy humilde de Cayagua arriba. Y mi madre viene de Gurabo Monción, ella es nativa moncionera 100%. Tú eres casi vecino mío, pues yo soy de Las Charcas y después queda de Cayagua. Ah, no, pues tú sabes que eso es la Sí. misma línea ahí. Claro. Tu padre, tu relación con tu padre, ¿cómo es, Polo Rodríguez? Excelente, ¿sabes? Que ese es mi patrón, ese fue el hombre que me dio todo, después de Dios, fue el hombre que trabajó toda su vida, fajado día tras día para que uno viva una mejor vida y estudie y sea el hombre que uno es hoy en día, por Cuando él. pequeño, ¿qué más, qué era lo que él más te corregía? ¿Qué te digo? Mira que él nunca nos puso la mano a nosotros. Él, con hablarnos nosotros, ya nosotros, con una obediencia y un respeto hacia él. Pero no, él siempre nos decía, nos enseñaba respeto hacia el otro. Siempre hacerlo bien hecho. Y nos enseñó desde chiquito lo malo que es caer en el camino del vicio. Los amigos, tener cuidado con los amigos. Y cosas así, cosas de padre que siempre nos aconsejó bien, tú ves. Un jovencito nacido en este país y con una educación como tan culta, a pesar de que tiene las facilidades económicas, quizás por el trabajo que ha logrado tu padre, pero físicamente, ¿algún día te dieron una pela por algo malo que tú hiciste para que te sirviera de ejemplo ahora en el futuro? No, 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 yo no fui trascendido nada como cuando chiquito, yo. Era un pariguayito tú, como dicen. No, tampoco pariguayo, siempre, siempre me di a respetar en las escuelas, cuando salía con los amigos y todo, siempre con un respeto. Pero no, nunca, nunca fui atrevido así, haciendo cosas que no debí. Si salía, llegaba a la casa una hora respetable. Y así por así. La relación con tu madre. Esa es mi mejor amiga. Esa relación no se compara. Esa mujer. Eso es lo máximo, esa doña Marixa, eso es lo mejor que ha existido. ¿Musicalmente te apoyaron ellos desde pequeño? No, mi Okay. padre sí, mi padre, y seguro mi mamá está escuchando eso y va a decir, concho, pero No, él habla, di la verdad. ella nunca, nunca estuvo en contra, ella apoyó siempre lo que fue mi carrera musical. Mi padre fue quien me compró mi primer acordeón y me apoyó para seguir tuve mi clase y mi cosa. A él le gustó eso, ya que por él fue que me gustó la música típica, porque él la escuchaba siempre. Pero ella siempre fue, tú sabes, esa madre que desde chiquito nos llevaba a estudiar, la escuela, otro camino, y Ajá. siempre le tenía miedo a que yo por la música me desviara Sí. y me le fuera de ese camino que ella siempre quiso guiarme, tú ves. Ok. Polo,
Estoy viendo que cuando pequeño te gustaba también como darle a la tambora. Dime. Ahí tenía yo como algunos 10 años. Sí, a mí me Sí. gustaba siempre la güira, la tambora. Ahí, de ahí fue que yo comencé que escuchaba la música típica y me paraba. Me paraba, agarraba una güira, tenía una güira en la casa, una tamborita. Y de ahí, de en ese entonces en adelante, ya lo único que escuchaba era música típica. ¿Por qué el acordeón? Como te lo dije, el papá mío trajo un acordeón a la casa, que Ajá. no era para mí, ese acordeón era para Andy, el hermano mío, que le gusta la música, más, él le gusta mucho más que yo, él la escucha a diario. Fue para él y él como que no, como que fue un poco tímido en aprender. Y yo de trascendido, de metido, ya que tú sabes, yo le ponía la mano al instrumento. Agarré el instrumento y él me dijo: Polo, tú quieres aprender, tú quieres, te interesa coger clases. Y yo, no, pues vamos, yo joven, estudiando, haciendo nada en la casa, digo, vamos. Y así fue que pasó. Decide ya tu padre apoyarte en lo que tiene que ver el instrumento del acordeón. Ya cuando decides impartir clases, o sea, recibir clases y sé de quién las recibe, esta persona que está a continuación, Pablito Espinal, ¿qué significa en tu carrera musical? Wow, Pablito musicalmente es mi padre, ese hombre. Cada vez que le lo veo, le beso la mano, soy un papi a él, porque quien abrió su puerta y tuvo la paciencia de enseñarme semana tras semana, me daba tarea, y quien fue paciente y fue humilde conmigo fue Pablito. Yo iba a su casa, me abría la puerta de su casa, donde reside su esposa y su hijo también. Y él me daba la confianza de sentarme en su sala y de tratarme como un hijo. Y gracias a él, a Pablito, yo aprendí creo que el 98% de lo que yo me sé. ¿Cuál es el primer merengue que aprende Polo Rodríguez con Pablito? Ya yo me sabía como algunos 10 o 12 merengues antes de llegar a donde Pablito. Okay. Llego donde Pablito y él me corrige algunos merengues. El primer merengue que me corrigió fue el merengue Luz María. Es un merengue de fiesta. Que él me escuchó tocándolo y me dijo, lo estaba tocando un poco cojo, tócalo así. Entonces me lo enseñó, ese fue el primer merengue que él me enseñó a tocarlo como va. Bien, esta persona que te voy a poner a continuación, ¿qué significa en tu vida? Ah, ese es Dani Guira. Dani Guira. Para el que no lo sabe, fue mi primer güirero cuando yo inicié un grupito que yo tenía de picoteo cuando Ajá. tenía como algunos 15, 16 años de edad. Dani Güira tocaba conmigo, me respaldaba mucho. Y Dani Güira, después de esa agrupación, integra a otra agrupación, que fue la agrupación que seguro vamos a hablar de esa. Y Ajá. por él prácticamente dar su palabra y confiar en mí. Me metieron en aquella agrupación y por él, pienso que él fue la razón que él me dio esa patada para yo salir donde yo estaba y Okay. moverme a otro nivel en la música. Mira, veo que un gran amigo mío te ayuda a formar ya lo que es. Prácticamente el primer proyecto. ¿Cómo es tu relación? Ese es Willy Beato. El Willy final, Beato, mi sí, hermano Willy. Willy aquí tiene estudio llamado B&B Studio, sonidista, pianista, un artista, Willy es un completo. Willy en ese entonces, yo tenía 17 años de edad. Willy tenía una agrupación llamada Que Swing Urbano. Que Swing es como tú comparar lo que es hoy en día Nexo, Max Banda, Renova. Porque en ese entonces, en esa pequeña época, no había muchos grupos, habían pocos, creo que estaba Jenny Swing. Okay. Que es Swing Urbano y un grupo llamado El Gran Swing. Tú sabes, aparte de lo que es Radamés Rodríguez, que eso fue otra liga, Radamés fue un ¿Qué ícono aquí. edad tenías tú en ese entonces? Yo tenía como 17 años de edad, 17, y ahí fue donde ellos tenían unos tryouts, como se dicen aquí, que Ajá. prácticamente tenían como cuatro acordeonistas jóvenes, porque tenía el grupo ya formado, el acordeonista Relin Pascual ya se había ido. Entonces tenía, me recuerdo, a Randy Collado, joven, Edwin Torres,
a mí y a dos más, no me recuerdo cuál era, ensayando para formar parte del grupo de Willy. A mí no me fue muy bien el primer ensayo porque los nervios me atacaron. Yo vi ese grupo como una grande liga. Yo entré ahí y veía ese grupo como un grupo estrella porque yo, tú sabes, de venir de nada, o sea, en la música, y entrarme así de repente, yo entré a ese estudio y entré hasta con miedo. Entonces, Dani Guira me llama cuando pasó el ensayo, me dice, mira, Polo, yo confío mucho en ti, yo toqué contigo, yo conozco tus capacidades, sé que tú puedes dar lo mejor de ahí. Entonces, él, esa llamada tuve, me dio un poco más de confianza en mí y me dieron otra oportunidad de ensayar otra vez con ellos y ahí fue donde me eligieron a mí. Bien. ¿Tu relación en la actualidad con Beato, cómo es? Bien. Excelente, excelente. Yo hablé con él hace una semana, me llamó, yo, Willy, él me dice su hermanito pequeño porque salíamos juntos como en esa fiesta y la gente decía como que parecíamos hermanos. Willy, lo quiero, lo aprecio mucho a él. Hemos visto una relación muy interesante, la he visto yo también personalmente en dos ocasiones que te vi. Un gran respeto y admiración por Creency García, el prodigio. El prodigio Creency García es mi ídolo en lo que es tocar acordeón. Creo que el ídolo de muchos es acordeonista y no es duda para nadie de que prodigio es la actualidad nuestro Tatico, tú sabes, se puede decir. Entonces yo creciendo llegué a ver la super banda pequeño, llegué a ver muchas agrupaciones, Retorno y mucha época de prodigio, escuchándolo. Y la verdad que prodigio es un súper ser humano, en lo cual lo respeto, lo admiro. Y no hay nada más que amor y admiración para ese señor. Bien, hemos escuchado parte ya de tus inicios como joven. Mira, ahí está Wilson Colón. Saludos para Wilson, la gente de Sí. Bonfire. Un saludo a Wilson. Mira, hemos estado viendo ya tus inicios, de dónde vienen, naciste aquí, con Fle con leche, te gustó la música típica, te agarró Pablito Espinal, entrenaste con él, hiciste el primer grupo con Willy Beato, el padre tuyo, tu madre se oponía a que fueras acordeonista, el padre tuyo quería. Interesante. A tu corta edad, lo que ha pasado contigo musicalmente hablando. Ahora vamos a fundamentar lo que es tu proyecto, que es muy reconocido tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, El Poder de Renova. ¿De dónde nace el nombre? Bueno, cuando salgo del grupo de Willy, pasa algo que pasó en el grupo, no me recuerdo. Se fueron cuatro miembros conmigo de ese entonces, cuando nos fuimos. Yo entonces busqué músico para completar la agrupación y comenzamos a ensayar. Nosotros comenzamos a ensayar, ensayar. Yo tenía mucho mambo, mucho arreglo engavetado y comenzamos a hacerlo todo. Todo eso mambo y toda esa cosa, mucho arreglo, estilo NYC, como se tocaba antes. Y el grupo así por así, hasta que ya el grupo tenía un repertorio montado. No tenía muchas opciones para los nombres. Y ese nombre me recuerdo que fue entre nosotros, sentado aquí en la sala, justamente esta sala de mi casa, del basement. Y fuimos nosotros no queríamos el nombre banda o el nombre swing. Nosotros no queríamos parecerlo a nada, sino al concepto de lo que era el grupo. El grupo prácticamente siempre ha tenido una identidad. Se puede considerar que ha renovado su como un repertorio. Como tú decís, Giovanni Polanco tiene su identidad, renova la suya. Entonces, como que ese nombre, no sé de dónde fue de que vino ni de qué músico fue que lo dijo en la sala, y ahí nos volteamos todo, y como que ese fue el que nos agarró la atención. Nace Renova, cuenta con el apoyo de tu padre inmediatamente. Inmediatamente, justamente, justamente, nuestra primera fiesta, un debut. Nuestro debut fue diciembre 3 del 2011. Justamente mi padre tira esa fiesta. Fue en un salón de fiesta aquí en Queens, que me recuerdo que habían aproximadamente como 600 y pico de gente, lo que cabía al salón de fiesta. Y ¿Recuerdas por en él fue. realidad? No quiero que menciones nada negativo por ahora con respecto, porque creo que la entrevista que tiene más fuego esta, porque casi estamos concluyendo para entrar a temas que son, que vamos a tener que durar hora y media hablando de cosas que son candela. Pero antes de todo, quiero que me diga cuáles músicos estaban en la agrupación cuando iniciaste, si recuerdas. Sí, recuerdo, tal vez algunos no lo conocen porque Ok, sí, estamos claros. algunos son, voy a decir con respeto, novatos a lo que es el movimiento típico de New York. Pero en ese entonces estaba uno de los mejores güireros de Nueva York,
que se retiró Arnold, el guayuyo. Okay. Estaba Cuti Bajo, también un Sigue. bajista excelente de aquí. Sigue. Estaba Edison Sax, Oh, sigue. estaba Oscar Conga, que ahora es cantante de bolero. Sí. Estaba un retirado ya, el Caballo Tambora. Okay. Estaba de Long Island un cantante, Ángel Tejada, de Merengue de Fiesta. Okay. Y un muchacho muy talentoso, Rolando, cantando en la voz. Ese fue mi primer grupo. Okay. ¿Cuándo decides reestructurar el grupo y entiendes que la competencia se pone fuerte a nivel musical con músicos ya de renombre y calidad? ¿En qué momento ya empieza la iniciativa? Te voy a decir la verdad, quien cambió un poquito lo que fue la esencia de buena manera y la competencia en Nueva York fue cuando después, creo que en el 2014, por ahí no recuerdo en qué año iniciaron, fue cuando Max Panda inició, que traen ellos por primera vez a una leyenda que fue Guancho Viloria. O sea, que Guancho para nosotros es un, tú sabes, un ícono. Ya después de ese entonces la cosa cambió un poco, la competencia se puso picante entre lo que fue Renova y Max Banda, mucho debate de tarima con tarima. Nosotros tocamos una fiesta privada, me recuerdo yo, que era Max Banda de un lado, imagínate esto, Max Banda de un lado, la pista de baile en el medio y Renova del otro lado de la pista. Una fiesta privada, para que tú veas cómo estaba la competencia en ese día, en ese entonces con nosotros, sanamente, porque lo hizo bien para el movimiento. Y de ahí fue donde ya yo comencé a amarrar músicos, tú sabes, un poco más respetado. Traje la figura, traje algunos muchachos. Luego me recuerdo mi primer músico de renombre, como quien dice, después de Luisito y esa era, fue La Mafia. Ok. Tu relación con Luisito, que fue uno de los que inició. Luisito, excelente. Luisito es un hermano para mí, dentro y fuera de la música. Hablo con él frecuente. Tengo una relación muy cercana a él. Vivimos mucho juntos porque Luisito es un pionero de Nueva York. ¿Ah? Y él sabe muy bien la pela que pasamos nosotros. Él sabe las veces que nos fuimos limpios por tocar, las veces que teníamos que mochar nuestro pago para poder subir a una tarima, las veces que hemos tenido que esperar de madrugada para que un promotor salga con unos chelitos, a ver si cuadrábamos la noche. Ese sabe lo que pasamos y Luisito, admiro mucho su talento, su carisma, su identidad. Polo Rodríguez, vamos a hablar, porque ya vamos a entrar en materia fuerte, vamos a hablar de las entradas sin ningún tipo de percance ni inconveniente. ¿Cómo logras la entrada? Tú simplemente me dices y ahorita yo te pongo imágenes de los músicos. ¿Cómo logras la entrada de Chichi Huira a la agrupación? ¿Cómo repite eso? ¿Cómo? ¿Cómo haces el acuerdo con Chichi Huira a la agrupación? Bueno, pasa un inconveniente en la República Dominicana con Chichi y su antigua agrupación, creo que fue El Prodigio, El prodigio, sí. donde creo que lo sacan del grupo, si no estoy equivocado, según Prodigio lo dijo aquí en el programa. Ajá. Pero Chichi, sucede, y un saludo a él, que la tengo mucho cariño y aprecio, pero Chichi en ese entonces tenía planes ya de entrar a Urbanda y le faltaban algunos 3 meses en ese entonces, en ese espacio, y prácticamente buscó Sí, una sí, entrada. sí. Sin desglosar mucho, porque ahorita te voy a poner la fotografía, logró entrar Chichi. ¿Cuál fue el acuerdo que tuvo contigo? Normal. Ven, No, esto que... yo a Chichi, él llegó aquí, él llegó a Nueva York primero y después nos juntamos aquí, y él prácticamente exigió una cosita para, según él, tú sabes, algunos asuntos personales de aquí, no fue gran Sí. cosa. Ok. Y eso fue, y él me dijo, vamos a trabajar, no me dijo absolutamente nada del proyecto en un futuro. Perfecto. Sí. Bien. Bien, entró Chichi, le diste un par de pesitos, Hugo. Bien. Estamos desglosando las entradas, no estamos todavía en chismoteo. ¿Cómo entra Baby Drum y Aris Jackson? Bueno, ya eso pasó otra época después de eso, Sí, pero ellos, ok. estamos claros. Quiero llevarte en los temas de las entradas, no quiero, porque vamos a tocar el tema fuerte y lo vamos a llevar en orden. ¿Cómo entra Baby Drum y entra Aris Jackson? Aris Jackson entra porque Aris Jackson llega a una fiesta mía cuando estaba en gira con El Prodigio, que fue en Fantastic Lounge del Alto Manhattan, una fiesta reventada. Él llega ya junto a Baby Drums. Ellos suben a tarima,
el último tema, o sea, que a Jenny le gustaba siempre hacer un show de último, subir quién estaba ahí, para siempre algo bonito. Y sube Ari Jackson, sube Baby Drums, y me recuerdo yo que por coincidencia estaba Randy Collado ahí, yo lo subo a tarima para que vaya y toque con mi grupo. Y Okay. fue algo bonito, pero yo me fijé en Ari Jackson, yo estaba fijado en Ari Jackson, su presencia en tarima, ya yo en ese entonces estaba buscando a alguien para completar el frente junto a Winded. Y vi que, tú sabes, Joel insuperable, los muchachos me miraron como, oye, ese es que pega aquí en el grupo. Yo entonces intercambiamos información y número, hablamos muy breve, lo llamo después y sucede que en ese mismo mes tenía yo que ir para la República Dominicana para un compromiso familiar donde me encontré con él varias veces. Y ahí hablamos, prácticamente cerramos en términos, vuelve él para Nueva York. Y ahí firmamos todo, yo que Ari Jackson. En cuanto a Baby Drums, pasó similar a lo de Chichi. Baby Drums llega aquí, ya estaba aquí, y él me contacta después buscando empleo, buscando dónde caer. Y así fue que pasó lo de él. Yo nunca lo busqué, sino él llegó aquí y me contactó. Caimán Class, ¿cómo entra a la agrupación? Caimán, sí, Caimán, él desde allá se comunicó conmigo. Iba a ser un paquete, iba a ser Blachi y Caimán, iba a venir juntos. Ok. Sí, O sea, iban ¿tú a tenías venir. planes de introducir a Blachi también a la agrupación? Sí, antes de Ari Yasson y todo, quien me llamó primero fue el Blachi. Blachi ya estaba todo negociado. Si no había sido por cuestión de los visados y porque él es muy cercano a su familia, a sus hijos y su esposa. Tú sabes, no quería estar quedado aquí por un tiempo sin tener seguridad de cómo iba a volver a verlo frecuente. Pero el Flash iba a venir para acá, ya tenía todo negociado con él. Y luego, más atrás, me llama Caimán y Caimán se comunica con Argeni, que es como un padre para él. Argeni me llama a mí y me dice, Polo, Caimán está loco para ya para entrar aquí contigo. Tú eres el grupo como que se identifica contigo. Y yo no, que no se hable más nada, que me llame. Ahí hablamos, nos pusimos de acuerdo y una super persona, Caimán. ¿Por qué el Blachi no llega? Lo que repito, Blachi en ese entonces me pidió una cantidad, después lo llamé, le dije, ok, lo vamos a hacer. Luego me dice lo del visado, Ajá. la visa. No quería Sí. estar quedado aquí por un largo tiempo. Tampoco se iba a divorciar de su mujer allá, porque para tú obtener cosas aquí tienes que estar divorciado ya. Okay. Y pasó por así, yo no tenía una empresa registrada para estar pidiendo músico y por eso no se dio lo de Blachi. ¿Cómo descubres a Joel Insuperable, que ha crecido, creo que el músico que en los últimos años ha tenido mayor crecimiento y desarrollo? Joel Insuperable, ese hombre es el final, ese hombre es un cerebro. Yo. Cuando entra Mafia al grupo, Mafia entró en el frente, Mafia entró como cantante primero. Sí. Y Mafia en ese entonces, como tiene temas modernos, duré un tiempo sin pianista, pero entra Mafia, automáticamente se necesitaba pianista por los temas de él y los arreglos que le estaban haciendo a él. Y Mafia me dice, mire, yo tengo un muchacho, vive en el Bronx, muchacho tranquilo, humilde, súper talentoso, tocó conmigo y como que le gustó lo de Joel. Y yo no, pues tráigamelo y así mismo fue, ensayamos, él tenía todo montado, hizo unos efectos bonitos en el piano y yo dije, no, no, vamos a trabajar. Pero el talento de Joel, yo lo vengo a conocer, fue en una fiesta donde estaba uno en el van del grupo esperando para subir a tocar. Y Mafia le dice, oye Joel. Tú te recuerdas cuando tú imitaste a Anthony Santos, que ya ves, cántame un chico. Y yo estoy en el frente, mirando hacia el frente. Yo con Joel ni había hablado mucho en ese tiempo, ni con conversaciones. Y salta Joel a cantar en la van por detrás. Y yo cojo y me volteo así. Y yo digo, tú tienes que estar relajando conmigo. Cuando ese hombre abrió la boca. Y ahí fue donde se planeó un popurrí de bachatas con Joel. Y eso, hasta el día de hoy, Joel ha sido uno de los artistas más importantes que ha pasado por Renova. ¿Por qué Mafia sale tan pronto de la agrupación y empieza como frente y no como güirero? ¿Cuál fue el acuerdo? Mafia empieza como frente y ese fue el acuerdo entre nosotros. En ese entonces estaba la figura, luego la figura se sale por retiro de él.
Okay. Y entro a la Primolla. Primolla, entonces me recuerdo que estaba supuesto durar una semana, Santo Domingo, duró un mes y dejó a la mafia cubriendo por él. Lo que pasa es que la gente extrañaba a la mafia tanto en La Guira, no permitió que mafia volviera para el frente. Mafia, el acuerdo de la mafia iba a cobrar, cubrir, disculpa, y cubrir un fin de semana solamente. Sucede que Primolla se tardó y se duró más en Santo Domingo. Y en el lugar más, mafia tocara 2 y 3 semanas, ya la gente no quería verlo en el frente más porque mafia estaba absolutamente rompiendo. Y ahí quedó. Polo Rodríguez, hemos conocido ya tu trayectoria, escuchado muy interesante de la forma como nace y renova. Ya hemos escuchado de dónde viene la agrupación, cuál ha sido tu camino. Escuchamos ya los músicos que importaron o que llegaron aquí a Estados Unidos y estuvieron bajo contrato en tu agrupación. Fuiste como dueño de grupo, por lo que veo, un tipo bien responsable y organizado. Algo muy interesante. Y tu agrupación tuvo un desarrollo demasiado fuerte. Vamos a lo que vinimos, vamos a lo picante, porque tenemos demasiada información fuerte que desglosar con Polo Rodríguez, porque de aquí para allá, el barco de Polo, nada en el fuego, porque hay pura candela y tenemos que desglosar la verdad, pero no sin antes, nos fuimos con lo que patrocinan este movimiento, Polo Rodríguez. Llegó el momento del fuego, ahora sí, porque primera vez que el momento del fuego llega tan rápido. Hay problema, llegamos gracias a Simoni Records. La compañía del futuro Simone Records, Bonfire, Mofongo House, 999 Market Street, Patterson, New Jersey, Wilson Colón, Manuel Colón, Bonfire, la Casa del Fuego. También llegamos gracias a Triángulo UC Auto Park, Mongo Ramírez, Jersey Morel en Patterson, New Jersey. Triángulo UC Auto Park, Technology Auto Sounds. Eso es en el Bronx, 347-899-8999, Technology Auto Sounds. Y en Newark, New Jersey, está The Golden Supermarket. Eso es en Newark. Mi amigo Fraime y Paul, gente fuerte. Llegamos gracias a Batista Renta Car, gente del movimiento, Julián Autoimport, Obi. Inver López, amigo tuyo, préstamos hipotecarios. Préstamos hipotecarios, Inver López. ¿Con quién empiezo? ¿Lo hago como yo quiera o dime? Déjame coger un segundo para saludar a Mendy López, Inver López. Que viene Mi del barco hermano, mi también. hermano, claro, se está montado hace mucho. Mendy López, saludo. Y saludo a la familia Colón de Bonfire, lo cual admiro y quiero mucho. Seguimos. Llegan los percances en Polo Rodríguez. Llegan los percances, una agrupación que está rompiendo. Están artistas ya reconocidos de nombre, artistas ya que son respetados en el movimiento típico, pero de repente a Polo Rodríguez se le derrumba la agrupación. Empiezan a destaparse cosas. Y el primero, para empezar, que se va, el primero, porque lo voy a hacer así, amigo. El primero que se va, vamos con el orden que lo mencioné. Chichi Güira, ¿qué fue lo que pasó con Chichi? Lo mismo que hablé anteriormente, Chichi entra, pero entra con un propósito. Chichi entra a Renova, pero ya sabiendo que de 2 a 3 meses se forma lo que es Urbanda en Nueva York, entra para picar en Renova, ya que el grupo siempre ha tocado 20 y 20 y pico de fiestas todos los meses, sabía que iba a entrar un grupo que estaba produciendo. Y nada, entonces al tercer mes de estar en el grupo. Me dice, tú sabes que Urbanda, que esto y lo otro, ya eso estaba planeado, y yo, tranquilo. O sea que Chichi Güira no te había informado que en 3 meses iba a entrar con Urbanda. No, no. No, incluso que se acercaba el tiempo y todo el mundo me lo decía, menos él. Él me lo negaba. Él me lo decía, cuando yo me voy, usted es el primero que va a saber. Pero ya el tiempo se estaba acercando y no, y yo, Chichi, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice tú, primicia, que ya él tenía su plan porque la agrupación venía para Estados Unidos y te utilizó como de mampara para matar el tiempo ahí a lo que llegaba el grupo. Prácticamente, o sea, a mi punto de vista lo vi así porque vio que Renova estaba, tú sabes, tocando y esto, y ya Urbanda se planificaba que venían para acá y así fue. ¿Cómo te sentiste ya cuando ya llegó la hora cero que tenía que irse? Dije, coño, y así es que son los de allá, pero ven acá. Este llega, estamos tocando, está cobrando bien, está la vaina bien y así le pega, pero más para adelante que la cosa se enciende. Coge un suspiro Velo ahí. y viene y llega Caimán.
¿Hubo problema? ¿Cómo se fue Caimán? Caimán ha sido hasta el día de hoy uno de mis favoritos compañeros. Es un súper ser humano. Aparte de que un musicazo y me cambió, o sea, el grupo mío musicalmente hizo fue de ahí para allá. Caimán es un súper ser humano. Me respetó mucho, respetó a mi familia mucho, a mi hogar mucho, a mi grupo. Me mostró mucho respeto como su jefe y como su compañero. Había tiempo de relajo, usted sabe que Caimán es un relajado, mucho tiempo de relajo, pero cuando era tiempo de tocar, Caimán siempre me... ¿Caimán se fue o se fue cuando ya el grupo tú dejaste de continuar? Oye, te digo la verdad, Caimán fue el último músico en tocar la puerta de mi casa y sentarse en mi sala y decir: Polo, no te retires, vamos a seguir el grupo. Él decidió su propio proyecto porque yo le dije a Caimán, ya yo no voy a tocar más. Pero Caimán sí había sido por mí seguir tocando, él está al lado mío siempre. Cuando Caimán dice, vamos a seguir tocando, es por par de golpes que recibe que lo estaré desglosando más adelante. Pero vamos en orden. Tenemos a Elvis. Ay, 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 ay. Qué cariño le tengo yo a ese negro. Yo lo llamo siempre, ese Elvis es una persona especial para mi familia, para mí. Ese es mi cantante, y él lo sabe. Elvis y yo compartimos muchísimo, aparte de la música. ¿Se fue Elvis o qué pasó con Elvis en No, ese no, entonces? Elvis también estaba en el grupo con Caimán, el grupo que estaba conmigo hasta que yo decía, ya voy a tirar la toalla. Ok, Foncito. Mi hermano, mi hijo, ese hasta el día de hoy me busca, compartimos mucho. El otro día estaba con él, ese es mi hermano, ese es mi bajista. Emma Primicia, ese es mi bajista para siempre. Aguantó lo último. Hasta lo último, hasta el último momento. Ahí está. Mi conguero, ese es el Chavo, ese otro que... Eso, tú estás mencionando a los músicos más fieles a mí ahora mismo, Sí, pero Chavo. que quiero mencionarlo todo para ver quiénes fueron en ese tiempo que se Sí, dejó sí, sí. la agrupación, ver cuáles se quedaron, cuáles estuvieron apoyándote y cuáles no. No, el Chavo fue siempre súper, súper fiel a mí, quizá uno de los más fieles hacia mí. Ese hombre es el más relajado del grupo. Cuántas risas con el Chavo. Y no, el Chavo duró hasta el final conmigo. El Chavo, me recuerdo que fue a la Millipeta cuando terminamos la última fiesta, que ya me retiré, fue en Lugo. Fue y me tocó la ventana y me dijo: Maestro, siempre seré suyo. ¿Te lo quitaron o se fue? Joel, ay, 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 ay. Yo, es más, yo me pongo emocional cuando hablamos de Joel. La única pérdida de músico que me dolió fue la de Joel. Y siendo que lo hicieron aquella persona con un cierto tipo de malicia hacia mí, Él en fue el llevarme a último Joel. que se te fue, ¿verdad? Sí, O sea, ya no, no. de ese grupo, el Dream Sí. Team, fue el último. O sea, no de los que se quedaron contigo hasta el final, No, no. hasta que decidiste retirarte, No, 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 sino exacto. a él te lo quitaron. Ah, exacto. Urbanda agarró y se lo llevó. ¿Qué sentiste cuando te quitaron a Joel? Ahí fue donde yo me frisé. Porque se me fueron los anteriores, los del grupo de ahora, pero yo se fueron y yo, ok. Pero este, yo él cuando se fue, dije: Wow, quedé frisado. Y de la manera que se fue, fue, tú sabes, no había comunicación entre yo y Joel, porque Joel se expresaba un poco tímido hacia mí. Así como lo ves, aunque tengamos una relación muy, muy buena, él nunca tuvo la confianza de sentarse al lado mío y decirme: Mira, Polo, yo me siento así. Polo, yo quiero que hagamos esto y que esto. Él se lo decía quizás a su compañero, Alfoncito, y sus amigos cercanos de grupo, pero hacia mí él nunca, nunca tuvo el momento para llamarme y decirme: Mira, Polo, tengo una inquietud, yo quiero que tú me des un chance en moverme para el frente. No busque más porque yo estoy aquí, estoy dispuesto a arreglar todo lo que tengo que arreglar y meterme para el frente. O Si él sea, me... Polo, tú me estás diciendo que el divorcio entre ustedes, que ya él decidió porque quizás no hubo un mal comunicado, que él no pudo hablar Exacto, contigo, exacto, y lo exacto. decía, entre los músicos, pero no te lo decía a ti. ¿Eso fue lo que pasó? Exacto. Él a mí nunca, 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 por ese Dios que está ahí, nunca me comunicó su inquietud de que a él tenía una inquietud en que quería tomar ese paso, porque yo se lo había dado sin ningún problema.
¿Qué mejor oportunidad de un artista como yo, el que lo vi yo crecer en Renova a nivel de típico? Entonces, concho, qué mejor oportunidad de tener a Joel ahí conmigo. Pero tú sabes, le vendieron sueño para allá, se fue, pero sea ¿Cómo como así? sea. ¿Cómo así, Pablo Rodríguez, que le vendieron sueño? Yo digo la verdad, mi punto de vista es que Joel es un cantante líder. Joel es un cantante líder, merece ser líder, no líder, sino cantante líder de una agrupación. Tú sabes, ya con todo el respeto y la trayectoria que tiene ese grupo, ya tiene su cantante líder, tiene su identidad. Entonces, Joel, pienso yo que el nivel que está él, el talento que está él, su imagen, su todo, ya la fama que tiene Joel es para ser cantante líder de una Nunca, agrupación. nunca intentaste ponerlo en el frente, te sorprendiste ya fue cuando dieron toda la banda. Me sorprendí ya cuando estaba, cuando fue para allá. Yo ni sabía que iba para el frente, hasta que lo veo ahí y después me confiesan músicos de este grupo que era muy cercano a él, así Paul, él estaba incómodo contigo porque él quería que tú le dieras la oportunidad. Yo dije, pero ¿por qué no habló conmigo? ¿Tú me entiendes? Pero ya era tarde. Ya era tarde, ya se lo llevaron. Aris Jackson. Ari Jackson es un súper ser humano, así como ustedes lo ven en las redes, que expresa mucho, mucho cariño hacia el mundo, hacia la gente, a la humanidad, así mismo Ari Jackson. Ari Jackson no tiene, ¿cómo te digo? No tiene malicia hacia nadie. Y es el único, a veces se comunica conmigo y me llama. Aunque las cosas no terminaron como uno pensaba, en lo personal Ari Jackson, afuera de los negocios, en lo personal Ari Jackson es una persona sana. Ari Jackson, o sea, él se fue o ¿cómo qué pasó con Ari? Ok, Ari Jackson, sí, Ari Jackson se fue. Ari Jackson, junto con Bebé, lo voy a mencionar, tenían ya sus planes. Okay. Sí, tenían sus planes desde un inicio en Cuando lo que habla, venía. me tocaste a Bebé. Cuando habla de Bebé, Baby Drum, Bebé Tambora. Veo que hablas en sinónimo de humildad de Ari Jackson, como que no le echas tanto la culpa a Aris. ¿De qué manera te enteras de que Bebé Tambora y Ari Jackson van a partir de la agrupación y desglosa todo lo que tú quieras? Mira, la entrada de Bebé Tambora a Renova, vamos a hablar en detalle. La entrada de Bebé Tambora en Renova, tuve yo que respirar profundo cuando él entra al grupo, porque yo digo, coño, no sé si hice lo correcto, porque saqué mi mano derecha, porque me llevé de todos los músicos, farándula, hay gente que me llamaba, que mételo, mételo. Saqué a mi mano derecha, que fue Chuy, metí a Bebé. El grupo automáticamente hace así, pero algo me tenía siempre como que algo no me convencía. Pensaba que él nunca estaba dando su 100%. Y justamente tenía en planes desde un principio venir a Nueva York, obviamente colocarse en un grupo como estaba Renova en la cima, tocando muchísimas fiestas, tú te recuerdas, antes de él, donde estaba su compañero Ari Jackson. Entra él a Renova, Renova sigue tocando, sigue produciendo, no está yendo bien. Pero según va el tiempo, me están informando, Polo, ten cuidado, Polo, ten cuidado, tenga cuidado, Polo, que los muchachos están armando su cosa, ellos están armando su grupo detrás de ti, y yo como un muchacho inocente en ese tiempo, tú sabes, ah, no, que él, yo hablo con él y me dice que está todo bien. ¿Con quién hablabas? Con Bebé, siempre mantenía información con él y él me decía, no, está todo bien, mi hermano, tú sabes que si yo decido algún día hacer algo, el primero que te voy a decir a tiempo eres tú. Y no fue así, porque el grupo de ahora salió en agosto y todavía era julio, el mes de julio, que hay pruebas ahí que estamos tocando y que él todavía está en el grupo y no tiene, tú sabes, el corazón de llamarme y decirme, Polo, es verdad lo que dicen. Porque tú no vas a decir que de un mes a otro tú vas a ensayar un grupo. Ese grupo viene ensayando ya de meses anteriores, que está perfectamente bien. Todo el mundo tiene derecho y yo de corazón, te lo juro, Baby Swing,
De que a mí me alegra el éxito de ellos. Me alegra mucho el éxito de esos muchachos, porque no hay por qué envidiarles, pero las cosas se debieron manejar de una mejor manera. ¿Por qué? Porque yo le abro la puerta de mi casa, conoce a mi familia, conoce mi vida, todo lo personal mío, compartimos juntos, nos tratamos, tú sabes, como hermanos. Y pienso que por lo menos debiste tener esa confianza conmigo de a tiempo decirme, mira, Polo, faltan 4 meses, pienso hacer mi proyecto y te voy a dar la oportunidad para que en esos 4 meses, si tú quieres que yo permanezca en tu grupo, pues perfecto. Pero si no, te voy a dar 4 meses, tú sabes, o el tiempo que tú necesitas para que busque a alguien. Y tenga tiempo para, tú sabes, tu grupo seguir igualito. No me pasó así. A mí me agarró todo por esperado, como me pasó justamente con Chichi, que todo el mundo me decía, los mismos músicos de este grupo, por lo sácalo, sácalo, que te va a dejar botado, te van a dejar botado. Y yo, no, porque él me está diciendo que no, que eso no va, y que él me va a decir cuando la vaina va, y me dice en julio. Entonces yo digo, como yo, y entonces. Te Faltando va. cuántos días te enteras de que ya no pertenecerán a la agrupación? Faltaba menos de un mes para el debut del grupo de ahora. Porque tocamos, me recuerdo, una fiesta de barco y una cuanta cosa en julio. Y el grupo de ahora salió en agosto. Y ahí me quedo yo en el aire. Y yo con compromiso. Yo con fiesta vendida hasta agosto, ya digo hasta octubre. No vociferaban que había unos ensayos, no te diste cuenta, porque en este medio se sabe todo. Entonces, No me di cuenta, a mí me dijeron, no había, tú sabes, prueba, ni foto, ni nada. Me dijeron, Polo, están ensayando, Polo ya tienen un repertorio montado. Y yo no lo creía, yo decía, no, porque, tú sabes, no puede ser, porque no estamos tocando muchísima fiesta, el grupo está gustando, todo está bien. Y así pasó. Y mi respeto para ellos, pero. ¿te sentiste traicionado? Como me sentí como que abusaron un poco de mi amistad con ellos, porque le mostré sinceridad, le ayudé económicamente en lo que necesitaban, le compré este vehículo, le hice muchas cosas, muchos favores, y para después venir como, hey, fulano, ya tú sabes, te agradezco mucho, pero ya el mes que viene vamos a formar el proyecto. ¿Cómo? ¿Usted le compró vehículo a los músicos? Porque un No, empresario no, bueno. a bebé si sí lo ayudamos en un vehículo, que luego cuando se va, sí él resuelve. Pero el punto es que fuimos una empresa buena con todos los empleados aquí. Ellos lo saben. ¿No entiende usted que los músicos, por su mejoría, hasta su casa dejaría, que no se involucra mucho lo personal? Entiendo. Óigame, toditos se pueden ir a hacer su grupo, pueden seguir sus sueños, porque cada quien tiene su derecho, su sueño. Yo seguí un sueño y gracias a Dios hoy en día me está yendo triple veces mejor que la música porque yo seguí mi corazón en lo que yo pienso que me va a dejar fruto en mi futuro. Ellos siguen su cosa y eso está excelente. Te estoy hablando de cómo se manejó el asunto. Si usted A me usted. dura 2 meses en mi grupo, dime a tiempo, fulano, mira, esto es lo que hay. Yo voy a entrar de un principio, yo voy a entrar desde un principio, desde ese octubre que entró de ese año. Decirme, mira, Polo, yo voy a entrar en tu grupo, pero con estas condiciones. Y de tal tiempo, voy a comenzar mi proyecto. Eres tú el que sabes y decide tú. Porque esto estaba planeado de hace mucho. Como ellos mismos lo dijeron en cuando debutaron en Santo Domingo, de que tenían ese sueño de estar en Santo Domingo para acá. Entonces, esto es un sueño de ellos, que respeto mucho, pero no debieron entrar a un lugar donde no necesitaba arreglo. Pero usted Entonces, no lo sabía. no. Ahí es que está el detalle, que usted, que no se le informó a tiempo, por eso es que usted tiene el resentimiento, no se le informó a tiempo, no se le avisó nunca nada hasta que usted se dio cuenta por sus propios ojos. Exacto. Polo, emocionalmente, con ese golpe, ¿qué es lo que hace que tú desintegres ya finalmente la agrupación, ya el golpe sentimental que te derrumba ya el proyecto? Después de ese entonces, después que pasa eso, yo sigo tocando, nosotros tocamos incluso
casi como medio año tocamos más, porque me sentía respaldado por los fieles a mí. Y en verdad yo seguí viendo mis seguidores fieles yendo a la fiesta y nosotros seguimos tocando. Pero me sentí con un disgusto, porque yo dije, si la música típica se trata de esto, ya yo pedí el amor a la música, yo le pedí el amor, yo dejé de ensayar mi acordeón por mucho tiempo, yo tocaba, incluso yo el acordeón se lo dejaba a los bamboy, se lo dejaba a los bamboy, le decía, oye, me lleva a la fiesta mañana, que ni me lo lleva para la casa. Yo estaba que le pedí el amor a la música, me enojaba cuando tenía que salir para tocar, porque ya no lo hice por amor, lo hice ya por un trabajito al lado y por seguir el nombre, porque los muchachos, pienso que me debía a los muchachos, a Caimán y los muchachos que estaban aquí, que ellos no se merecían, que yo así por así de repente lo dejaba, pero así pasa la cosa. Llega el momento que decides ya de continuar el grupo. Me informaron que tu padre estaba de acuerdo contigo a que te retirara un tiempo de la música. Sí, él estaba de acuerdo. Él me hace oferta en asociarme con él en un negocio donde actualmente me está yendo súper bien, gracias a él y gracias al empeño que le hemos puesto a eso, a nuestro negocio, supermercado de mi hermano Andy, nuestro negocio donde estamos yo y mi papá. Nos está yendo bien nuestra familia, gracias al Señor. Y él me, tú sabes, me motiva a que salir de ahí, porque él veía como yo llegaba a la casa, llegaba estresado, mi mamá veía como yo llegaba estresado, a veces trayendo los instrumentos y que ya no puedo más, yo no puedo seguir en esto. Y así mismo me apoyaron a que por mi tranquilidad y mi paz saliera de ahí. ¿Qué tiempo tienes de los escenarios quitado ya? Yo hice unas cuantas actividades no hace mucho. Pero antes de eso, yo duré un año y unos cuantos meses sin pisar los escenarios. ¿Qué motiva a Polo Rodríguez volver a reivindicarse como acordeonista en este género? Volví a enamorarme de mi instrumento. Yo estoy ensayando mucho mi instrumento, mis vocales. Pienso que si Dios me da otra oportunidad de quizá tener un buen grupo, mostraré un poco más de lo que es Polo como líder, como acordeonista y como artista de la música típica, que pienso que por timidez en el pasado y por darle prioridad a gente que no se merecían ese puesto, Ey. yo me agachaba un poco más para darle el brillo a gente que no se merecían ese puesto. Dice Pero Polo Rodríguez que fue muy sumiso, que fue muy tranquilo y por eso quizás no entendían las traiciones o como tú lo quieras llamar de los demás músicos sí. y abusaron. ¿Aprendió Polo Rodríguez bien Mamaduro? Bueno, señores, se lo digo de verdad. Y mira, tocando una cuanta fiesta, los Papa Shows que hicimos, los muchachos me miraban y me decían, Polo, ¿pero y qué fue lo que te dio a ti? Que tú ahora estás con un trujillismo, una cosa fuerte. La cosa es que si uno no aprende los errores, el pisoteo de la vida, ¿qué será de uno? Entonces, sí. La cosa será mucho más diferente. No hay perdón para músicos, no hay. No voy a decir que no seré el mismo de corazón, porque siempre, siempre lo seré, pero habrá una distancia en la confianza y el trabajo. El trabajo es una cosa, la tarima es una cosa, llegamos a trabajar, vamos a romper tarima, como músicos y hermanos que somos, pero. Hay que siempre tener un ojo abierto a lo que está ocurriendo y no abobarse tanto, porque yo pensaba que las personas no, quizás no tenían tantas malas intenciones, porque yo nunca fui así. Y eso fue lo que me pasó. En yo ser tan buena gente, no pensé que el otro era capaz de la traición. Tus palabras suenan con dolor. No, no. Has podido ya digerir después de desahogarte en esta conversación? ¿Ya no sientes ningún tipo ya de resentimiento? Ya. No, no, no. Yo eso se me pasó de una vez. Yo lo que, cuando pienso atrás, digo, concho, tanto éxito que tuvimos como agrupación, llenando escenarios grandes, bajo circunstancias hasta de la naturaleza. Me recuerdo hasta tocar en una fiesta bajo nieve, todo cerrado, escuela todo cerrada, y llega Renova Filadelfia a puerta cerrada, y yo digo,
Nosotros duramos un tiempo que estaba todo excelente y solo te duele de la manera que pasaron las cosas, no que pasaron, porque si pasa, uno es humano y uno es hombre. El hombre tiene que saber que más para adelante se sigue. Pero de la manera que pasan las cosas, que no me gusta. Tú ves, como pienso que la comunicación de hombre a hombre vale más. La palabra del hombre, el hombre se mide por su palabra. ¿Viene duro Polo Rodríguez? Tú sabes que si yo vuelvo con una intención y con esa intención tú sabes que vuelvo a Grande Liga. ¿Qué tiene Polo Rodríguez que decirle a sus adversarios, o sea, a las demás agrupaciones, musicalmente hablando? Ellos saben, tú sabes que yo con lo que me sé, con lo que sé de mi instrumento, con lo que yo me defiendo musicalmente, he logrado lo que he logrado, he puesto mucho a sudar, a trabajar más fuerte. Y ellos saben que yo tengo un repertorio fuerte y si me preparo y me siento muy seguro de mí. Yo ahora mismo me siento con una seguridad que es increíble ahora mismo, de la manera que estoy ejecutando, que estoy, me estoy sintiendo, porque pienso que volví a enamorarme de la música. Y si vuelvo, que creo que hay un chance, que se amarren bien, bien, bien esos pantalones, porque vengo sin perdonar a Ay, nadie. ay, 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 ay. No voy a ¿Qué perdonar a si? nadie. Repítame eso, ¿qué si? ¿Cómo fue? Si es que vuelvo, si es que Dios me tiene eso para mí, con mi seguridad y mi madurez en ese tiempo, ese descanso que tuve, se amarren bien esos pantalones. ¿Cómo que si vuelve? Si ya yo tengo hasta los músicos que vienen con usted. ¿Cómo que si vuelve? Señores, hay problemas. Le dije que esta es la entrevista con más fuego que ha habido. Esta es la entrevista más caliente. Si ustedes creían que esos chismes que fueron interesantes era todo, ahora vamos a decir cuáles son. ¿Usted está dispuesto a que yo? Viejo, hable por ahí, que ¿Usted está dispuesto? ¿Usted me da permiso a que yo desglose los músicos que van para su agrupación? Por primera ya, vez, primicia. dale Atención, para allá. 809. Atención, Típico G. Atención, todas las páginas típicas. Ustedes están en el mejor espacio donde se dice la verdad. Y aquí nadie viene a divariar. Vamos a conectarnos de nuevo porque nada más nos quedan 2 minutos y volvemos con los músicos que se montan en el barco de Polo Rodríguez. Lo tengo todo, con foto y todo. Los músicos que se montan en el barco de Polo Rodríguez. Volvemos.